Es una jornada, bueno, estamos saliendo todavía podría decirse, en la resaca de una jornada electoral sorpresiva, una jornada electoral, digamos, que movió muchísimos, yo me atrevería a decir muchísimos cimientos de la realidad política de Guatemala, en la cual los distritos más urbanizados, los distritos quizá más influenciados por lo que sucede en la política a nivel nacional, como fueron el distrito de la Ciudad de Guatemala, el distrito del departamento de Guatemala y los departamentos vecinos, Zacatepeque, Chimaltenango y Quetzaltenango, se volcaron pues de forma masiva, particularmente la zona central de Guatemala, por una opción que ofreció a los guatemaltecos acabar con la política o tratar o avanzar en acabar con la política de siempre, la política de los corruptos, la política que los guatemaltecos venimos viendo desde el año 2000, bueno, casi desde siempre, ¿verdad? Pero en particular desde 2015 a la fecha, donde, digamos, esta lucha anticorrupción que lideró Sisi se vio paralizada por acciones políticas directamente lideradas por el gobierno ejecutivo, el Congreso, después continuadas por el gobierno actual y por el Congreso también, que por ejemplo no tenemos 3 años sin cambiar a las Cortes Judiciales porque no se tiene el interés de trastocar el sistema de impunidad que existe en Guatemala. Pues todo eso yo me atrevería a decir que tanto la población informada como la medianamente informada, la que está más sensibilizada por los temas políticos y quizá la que más interactúa con algunas redes de comunicación y de redes sociales, tuvieron a bien recibir el mensaje de esperanza y de futuro que ofreció Semilla. Un partido que nació en 2019, a la luz, digamos, política, pero que se inicia en 2014 y se fortalece en 2015 con las luchas anticorrupción de la plaza, cuando se persiguió y se encarceló a Otto Pérez, a la vicepresidenta Valdetti. Los liderazgos estudiantiles que iban a marchar son los liderazgos que están al frente de la bancada Semilla. Los liderazgos intelectuales que iban a marchar son los liderazgos que probablemente van a ser gobierno. Ojalá. Y pues estamos en la víspera de una segunda vuelta electoral que pareciera enfrentar a toda esta partidocracia histórica, corrupta, que se amalgama en un solo frente, que se vuelve en este caso un partido como la UNE contra una opción anticorrupción y me atrevería a decir en algunos casos antisistema, como es Semilla. Antisistema en el sentido no de, digamos, de un sentido político económico profundo, porque pues Semilla es un partido que cree en la libertad de mercado y es un partido que cree en que debe haber más empresas en Guatemala, pero me refiero al sistema de impunidad que se consolidó, se inició con Jimmy Morales y se consolidó con Yamatei. Entonces, tenemos muy buenas esperanzas, muy buenos indicios de que puede ser una victoria, pero debemos ser muy cautos también porque hay poderes muy, muy fuertes detrás de esta partidocracia que hoy por hoy ve la posibilidad de tener un fin a sus privilegios y a la forma en que han operado en los últimos años. Entonces, ese sería un balance general. Tal vez solo agregaría que un proceso electoral que dio muchísimas irregularidades en el sentido de no permitir a ciertos candidatos competir. Semilla estuvo mucho tiempo cuidándose de esto. Teníamos temores ahí de que también fuéramos víctimas de estos ataques. Pero yo creo que no nos vieron venir. No nos vieron venir de ningún lado
Afortunadamente estamos en segunda vuelta y dispuestos a luchar por la esperanza y el futuro de Guatemala.